Buenas a todos. Hoy os traemos una comparativa entre tres portátiles. Dos son oficiales de Nintendo, la Game Boy Color y la Game Boy Lite. Y otra es no oficial, es un clon chino que se llama Game Boy Color, pero que tiene pantalla retroiluminada. Yo lo que quería es que la vierais para que veáis que tiene bastante buena calidad y nos ofrece poder jugar a juegos tanto de Game Boy como Game Boy Color con pantalla retroiluminada por un precio mucho más bajo que el de la Game Boy Lite, que hoy en día con caja no baja de los 80, 90, 100 euros. Es una consola que es exclusiva de Japón, que solo sale en Japón, y se basa en la arquitectura de una Game Boy Pocket, pero con iluminación. La iluminación no recuerdo ahora mismo si es frontal o trasera, pero ahora lo vamos a ver. Además se ve en color verde y no es lo más ideal, pero en la época es lo que había. La Game Boy Color pues no tiene retroiluminación. Vamos a probar en las tres el mismo juego a la vez para que veáis la diferencia. Vamos a sacarlas de la cajita, que queda muy bonito. Y hemos elegido el Donkey Kong Land para probarlas. La Game Boy Color todos la conocéis. Ya las tengo con pilas puestas para que no tardemos mucho en hacer el vídeo y no os aburráis. Aquí tenemos una. Aquí tenemos la GB Color, que ahora ya pues los la enseño y la vemos todos. Viene con sus instrucciones y se supone que ha pasado test y tal, pero claro, se trata de un clon. Si la veis, pues parece una Game Boy y la diferencia más notable es que la pantalla es un poquito más pequeña y es poco panorámica, por decirlo de alguna manera. Se parece bastante a una Game Boy. Aquí tenemos el cartucho, el Donkey Kong. Aquí se supone que ha pasado. Ah, no, yo creía que esto era lo de la Comunidad Económica Europea, pero no. Funciona igual a dos pilas y es bastante bueno el tacto. No, el plástico no es muy malo, los botones van bastante bien, la cruceta va bastante bien. Bueno, ahora cuando ya sacamos las tres, pues lo vamos a probar. Y en último lugar, pues la que os he dicho antes, la Game Boy Light, que si os fijáis es como una Game Boy Pocket, como una Color prácticamente, más diría yo. Con la particularidad que si os fijáis sobresale la tapa de las pilas y utiliza pilas de las normales, no utiliza triple A. Tiene tres posiciones para encender, para apagar y con la retroiluminación, la iluminación. Vamos a dejarlo en iluminación. Así que bueno, vamos a encender las consolas y vamos a ver la diferencia. Vamos a hacer un poquito de zoom. A ver si así lo vemos un poquito mejor. Aquí tenemos la Game Boy Color con el Donkey Kong Land. Y veis la diferencia cuando encendamos la Game Boy, que tiene el mismo sonido y todo. Ahí ya pues se va a ver bastante la diferencia. No hay manera de verla. No hay mucha. No se nota mucho el rescalado de. Se ven un poquito más achatados, evidentemente. Pero bueno. Y aquí tenemos la Game Boy Light. Esta sería sin retroiluminación con retroiluminación. Simple vista, pues queda claro que la que mejor se ve es la GB Boy. Bueno, aquí lo vamos a poner un poquito. Es una consola que no es muy cara, ¿eh? Por 40 euros puesta en casa, incluso menos, la podéis comprar. Y se juega bastante bien. Incluso hay algunas que traen juegos en memoria. Bueno, pero eso ya es otra historia. Pero para jugar a Game Boy Color a color y no tener que recurrir a emulación a otras máquinas, está bastante bien. Aquí tenemos que prácticamente no se ve la Game Boy Color de toda la vida, que ya sabéis todos los problemas que hemos tenido con ella. Y esta, pues es la Game Boy Light, se ve un poquito más. Quitamos la retroiluminación, se ve un poquito peor. Y bueno, aquí podéis vosotros jugar con el contraste. Veredicto, pues sale mejor parado el clon. Es el que mejor para jugar. Si no tenemos luz, pues mucha luz, pues se puede jugar en las otras dos. A oscuras, la Game Boy Light va muy, muy bien. Pero con ella podemos ir en el metro, podemos ir por la calle. Así que nada, aquí la tenéis. Yo creo que la comparativa, a pesar de que sean dos piezas de coleccionista muy bonitas de Nintendo y la Game Boy Light sea un consolón, por el precio que cuesta y lo que nos ofrece, yo me quedo con la
Game Boy Color. Tengo que darle las gracias a mi amigo Biosinra de Twitter, que fue el que me la descubrió hace poquito, porque yo no la conocía, la verdad. Hay tantos y tantos clones que no nos habíamos dado cuenta. Vamos a probar, para que veáis cómo se ven los juegos de la Game Boy Color. Vamos a probar el Wild Gun 3. Y bueno, vamos a dar el vídeo por acabado. Espérate, que no sé yo si reconoce el juego de Game Boy Color, que esa es otra. Vamos a probar otra vez, porque este juego se supone que lo coge a la primera. Ya estoy yo dudando. Pues no, parece ser que esta consola no coge juegos de Game Boy Color, chicos. Estaba yo un poquito equivocado. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Bueno, ya sabéis que son cosas del directo. Vamos a soplar, aunque no se debe soplar, ¿eh? Vamos a ver si nos coge el Wario. Ya nos lo ha cogido y ahora vamos a probar a ver en la otra consola, a ver. Cosa más rara. Yo juraría que había jugado algún juego de Game Boy. Aquí está, joder, claro. Había que limpiarlo. Pues miraros, miradlo, para jugar en a la Game Boy Color también está muy bien. No se nota mucho el rescalado. Quizás el sonido pues petardea un poquito, pero bueno, tenemos entrada de cascos que no se oye bastante, no se oye tan mal. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo y que me sigáis y que sigáis viendo nuestros vídeos y nos deis un poquito de apoyo. Y nos vemos en el próximo vídeo, porque el que habíamos preparado hoy de Final Fantasy Type 0 nos lo han bloqueado. Gracias a Dios no nos han penalizado, pero bueno, Square sigue igual de gilipollas, así les va. Y nada más que comentar. Hasta luego, chicos.